Bueno, con el vídeo de las losetas, lo que pretendo es explicaros todos y cada uno de los efectos de las distintas losetas del juego. Y vamos a empezar por estas tres de aquí, que son las más sencillas. Y digo las más sencillas porque todas las losetas verdes oscuras son castillos, no varían, son todas iguales. Las azules son barcos y las grises son minas. Y sus efectos son, en el caso de los castillos, nos van a permitir realizar una acción inmediatamente adicional, es decir, es como si hubiésemos tirado un tercer dado, ¿vale? A pesar de tener dos, y con la cifra que nos salga podemos utilizarlo para cualquiera de las acciones del juego, es decir, podemos coger una loseta del tablero común, o bien poner una loseta de nuestro tablero al dominio, o cambiarlo por trabajadores, etcétera. Es decir, una acción adicional. En el caso de los barcos, lo que nos va a permitir va a ser avanzar en un punto en el track de turnos, además de poder coger una mercancía de las ubicaciones donde ponemos las mercancías después de la tirada del jugador inicial. Y en el caso de las minas, lo que nos va a permitir es que vamos a ganar una pieza de plata cada vez que se acabe una fase. Es decir, al final de cada fase, los jugadores que tengan una mina recibirán una moneda de plata. Si tenemos dos, dos. Si tenemos tres, tres monedas de plata. Aquí tenéis las losetas de animales. Estas losetas las vamos a construir solamente en los pastos, en las zonas verdes claras, y nos van a otorgar puntos de victoria directamente. Como veis, hay cuatro tipos diferentes de animales. Tenemos ovejas, vacas, gallinas y cerdos, y un número determinado de cada uno de ellos, que va desde 2 hasta 4. Este número es importante porque cada vez que construimos una loseta de estos animales, vamos a recibir tantos puntos de victoria como animales haya en la loseta. Es decir, que si yo construyo en el dominio esta loseta con tres ovejas, recibiré tres puntos de victoria. Si posteriormente en el turno, en esa misma región y no en otra, construyo las vacas, recibiré dos puntos de victoria más. Pero estas losetas puntúan también de una forma especial. Y es que si yo, por ejemplo, construyera en la misma región una segunda loseta con el mismo tipo de animal, no solamente puntuaré esta loseta en el momento de ponerla, sino que además voy a apuntar todas las demás que haya del mismo tipo de animal. Es decir, si yo en el primer turno o en el segundo, cuando sea, construyo esta loseta, recibiré tres puntos de victoria. Y si posteriormente, en cualquier otro turno, construyo otra loseta del mismo animal, en este caso cerdos, pero pueden ser vacas o gallinas o ovejas, no solamente voy a puntuar estos cuatro cerdos como cuatro puntos de victoria, sino que además voy a puntuar también estos tres que ya estaban construidos. O sea que en total recibiré siete puntos de victoria. Si posteriormente construyo una tercera loseta de cerdos, pues puntuaré no solamente la actual, sino las otras dos anteriores construidas. Y estos son los edificios, los distintos tipos de edificios que existen en el juego. Las losetas son de color beige, como veis, y vamos a tener que construirlas en las ciudades, que son los huecos con este mismo color. Empezando por arriba, el almacén nos va a permitir vender un tipo de mercancía de nuestro almacén de mercancías. Es decir, vamos a poder vender un color, una mercancía de un color en concreto de nuestro almacén de mercancías, como acción gratuita, ¿vale? Sin utilizar ningún tipo de dado. La posada nos va a permitir coger cuatro trabajadores de la reserva. El carpintero nos va a permitir coger un edificio de un depósito, es decir, del tablero común, excepto de la zona del depósito negro, y situarlo en un espacio vacío en nuestro tablero personal. El banco nos va a permitir coger dos monedas de plata. La iglesia nos va a permitir coger del tablero común un castillo, que son las losetas de color verde oscuro, una mina, que es de color gris, o una loseta de conocimiento, que son las amarillas, de cualquier depósito del tablero común, exceptuando también del depósito negro, y situarlo en un espacio vacío de nuestro tablero personal. El ayuntamiento nos va a permitir añadir a nuestro dominio una loseta de cualquier color. El mercado nos va a permitir coger una loseta de animal, las verde claro, o una loseta de barco, que son las azules, de cualquier depósito del tablero común, exceptuando también el del negro, y nos va a permitir situarlo en nuestro tablero personal, no en el dominio, sino en la zona de almacenamiento. Y por último, la atalaya, que una vez construida nos va a otorgar cuatro puntos de victoria directamente. Y estas son las losetas de conocimientos.
Todas tienen el mismo color, pero si veis, todas están numeradas y algunas tienen un círculo en negro, como esta de aquí o esta de aquí. Eso lo que significa es que en su reverso son losetas del depósito negro y no del depósito, perdón, de color amarillo. Es decir, que esas losetas solamente las podríamos comprar. Empezando desde arriba, tenemos la loseta número 1, que vamos a poder añadir más de un tipo de edificio del mismo tipo a una ciudad. Es decir, normalmente en una ciudad no podemos construir dos edificios iguales, pero con esta loseta sí que lo podremos hacer. El número 2 es que al final de cada fase vamos a recibir un trabajador adicional por cada mina. Es decir, además de darnos la moneda de plata, recibiremos un trabajador. El número 3, al vender las mercancías, vamos a recibir una pieza de plata adicional. Es decir, por cada vez que vendamos mercancías, ya os dije que recibíamos una moneda de plata, con esta loseta, una vez construida, nos va a permitir cobrar 2 en lugar de 1. La número 4, al vender las mercancías, vamos a recibir un trabajador adicional. Es decir, es igual que esta, en lugar de recibir 2 monedas de plata, vamos a recibir la moneda de plata, pero un trabajador extra en lugar de 2 monedas. La número 5, al añadir un barco, vamos a poder coger mercancías de 2 espacios de mercancías contiguos. No solamente uno, sino, por ejemplo, si la cogemos del número 4, vamos a poder coger también las del 5 o las del 3. La número 6, vamos a poder comprar losetas de cualquier almacén, no solamente el almacén negro, y solamente podemos hacerlo una vez por turno, podemos hacer una compra por turno. Es decir, si nos interesa cualquier otra loseta, no vamos a tener que realizar una tirada, sino que vamos a poder comprarla directamente, al igual que hacemos con el depósito negro. La número 7, la siguiente. Al añadir animales, vamos a recibir un punto de victoria adicional por cada loseta de animales que puntúes. Es decir, si puntuamos 3, pues en lugar de 3 vamos a puntuar 4 y así sucesivamente. Los trabajadores, la siguiente loseta, van a valer más 2 y menos 2 en lugar de menos 1 y más 1. La loseta número 9, vamos a poder ajustar los dados que utilicemos para colocar edificios con un más 1 o un menos 1. Es decir, esta loseta, en el caso concreto de los edificios, nos va a hacer el mismo efecto que un trabajador, que si utilizáramos un trabajador. Lo mismo esta loseta, pero en lugar de para los edificios, para las losetas de barcos o las de animales. La siguiente, la número 11, vamos a poder ajustar los dados que utilicemos para colocar castillos, minas o conocimientos con un más 1 o menos 1. Es igual que esta, ¿vale? Pero con esos tres tipos diferentes de losetas. Estas tres son iguales. Lo único que cambia es la loseta en la que las vamos a utilizar. Y esta, la número 12, vamos a poder ajustar los dados que utilicemos para coger losetas del tablero con un más 1 o menos 1, del tablero común, ¿vale? Vamos a poder utilizarlo también a modo de trabajador. Continuamos con más losetas de conocimiento, la número 13. Al realizar la acción de coger 2 trabajadores, es decir, cuando gastemos un dado para conseguir los 2 trabajadores, además vamos a recibir una pieza de plata. Hay que decir que esta loseta no afecta a la posada. La número 14, al realizar la acción de coger 2 trabajadores, vamos a recibir 2 trabajadores adicionales, es decir, en total 4. La número 15, al final de la partida vamos a recibir 3 puntos de victoria por cada tipo de mercancía que hayamos vendido. Al decir tipo, decimos color. La número 16, bueno, realmente desde la 16 hasta la número 23, ¿vale? Que sería esta de aquí. Al final de la partida vamos a recibir 4 puntos de victoria por cada edificio construido en el dominio que coincida con la loseta. Perdón, hasta aquí. Es decir, aquí vamos a recibir por las atalayas que hayamos construido, carpinteros, iglesias y así sucesivamente. Si tenemos 1, recibiremos 4 puntos de victoria, en el caso de tener 2, 8 y así sucesivamente. Y esta loseta de aquí, la número 24, es que al final de la partida vamos a recibir 4 puntos de victoria por cada tipo de animal que haya en nuestro dominio. Es decir, que con esta loseta construida nos va a beneficiar el hecho de tener muchos tipos diferentes de animales.
Y de las losetas de conocimiento nos quedan solamente estas dos. La número 25 es que al final de la partida vamos a recibir un punto de victoria por cada loseta de mercancía que hayamos vendido. Y la número 26 es que al final de la partida vamos a recibir 2 puntos de victoria por cada loseta de bonus especial que hayamos conseguido, sin mirar si es el bonus mayor o el bonus menor. Y el último tipo de loseta que nos falta por ver son las losetas de color negro, que las diferenciamos aparte de su reverso, que evidentemente es de color negro, los diferenciamos por estos puntos negros que tienen las losetas. Estas losetas se colocarán en el depósito de color negro y solamente vamos a tener acceso a ellas comprándolas, al precio de 2 piezas de plata. Estas losetas, en ellas vamos a poder encontrar cualquier tipo de las anteriores losetas, es decir, podemos encontrar minas, losetas de animales, edificios, ríos, podemos encontrar castillos también, con lo cual, en el caso de que nos quedemos, no lo sé, hayamos sacado una mala, entre comillas, tirada, ¿vale? Pues siempre podemos comprar para después colocar o poder utilizar ese dado que al principio no podemos utilizarlo, pero ahora comprando una nueva loseta sí que podemos tener acceso a el hueco en nuestro dominio.